entendemos la necesidad de empleo que hay en la zona y estamos trabajando para resolver. Que la población puntarenense merece más que un subsidio por 2 o 3 meses. Por lo tanto, nosotros hicimos de conocimiento de ustedes muchos proyectos que podemos generar trabajo. Espero fielmente que puedan traer hoy para todo nuestro sector pesquero una iniciativa o una propuesta concreta. De verdad, muchas gracias a todas las personas involucradas durante este proceso y todos estos años que han sido muy fuertes que hemos pasado. Juntos busquemos una salida a tantas necesidades que enfrenta nuestra comunidad. Diversifiquemos, pero no eliminemos, señor presidente. Que la historia no los castigue por dejar abandonados a nuestro pueblo, que al contrario, sea la historia la que los eleve y los hidalgue por el trabajo que van a hacer por este pueblo. Por eso estamos aquí, directamente hablándoles, dando la cara, queriendo resolver. Y queremos volver y queremos seguir trabajando. Y con el compromiso mío y del equipo del Gobierno de la República, les digo, seguiremos trabajando. Y seguiremos trabajando para traer soluciones y para que Puntarenas brille y brille otra vez. Así que les agradezco muchísimo. Muchas gracias.